RadioTV.mx. La Radio TV. RadioTV.mx presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una noche más aquí a VIP por RadioTV.mx. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Ruberly. ¿Y tú cómo estás? Chaparrito, mira, ¿sí? Me siento muy chiquito. Qué bueno, para que veas lo que se siente vivir a mi altura. Ya sé. Ya, porque hablan así. Y nos acompaña esta noche también Carlitos Aguillón. Hola, Carlitos. Hola, ¿cómo están? Hola. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos aquí. Esto es VIP. Y hoy vamos a tener un super programazo, ¿cierto o no, Ruberly? Detalles de Pedro Fernández. La salida de la telenovela. Esto nos lo tienes de contar, Carlos, porque claro, se puso árgido el asunto. Así ¿Qué es. ¿Qué más tenemos, Memo? ¿Qué más tenemos Mar? Hoy en las rapiditas de Memo vienen cargadas, porque hoy tendremos en la lista al señor Luis Miguel, a la señora... Más adelante les voy a decir, mejor no se la pierdan. Las rapiditas. Por si quieren ver a la señora, espérense aquí. A la señora. Para señoras, esta. Un galán que está cautivando con su voz. Hombre, gracias. De la música. Gracias. Quiero que nos toca aquí el Big Bang. Somos afortunados de verdad esta noche al contar con la presencia de Paco de María. Aquí en VIP. Y mientras tanto vamos a recibir y darle un fuerte aplauso y chiflidos allá en sus casitas. A un bizcocho tototote que Ruberly, pues no sé por qué se lo pusieron al lado, pero pues ahí no, ahí no corre ningún peligro. Hasta se ve chiquita, mira. Hasta se ve chiquita. Lo dicen por mí, querida. Ella es Karime de Acapulco Shore. Hola, chicos, encantada de estar con ustedes. Ya tenía muchísimas ganas de venir. ¿Cómo están? No, pues felices de verdad de que estés acompañándonos esta noche. Ay, muchas gracias. En VIP, es increíble, de verdad, que vean sus ojos. Tampoco no son hermosos. Ay, hermosos ustedes. No, yo que le voy a estar viendo los ojos. Ni yo me la creí. O sea, está creyendo, pero por envidia, porque quisiera tenerlas. Exactamente, yo estoy viendo los aretes, que están muy bonitos. Yo quisiera tenerlas. Oye, cuéntame, Karime, por favor, ¿cómo es que das el paso de la radio a la televisión? Ah, buenísimo. Bueno, pues ahorita estoy en Acapulco Shore y bueno, empecé en Radioactivo, empecé en un programa de deportes, después me fui para mi propio programa y bueno, pues ahorita ando en Acapulco Shore. Que es el programa de los, está en el top 5 de los programas más vistos de la... Imagínate nada más, es uno de los programas más vistos. Así es, y bueno, ¿qué, cómo te sientes de estar trabajando ahora en este medio? Estoy súper contenta, es un honor, está divertidísimo, le hemos pasado súper bien. Pues cuatro chicos guapísimos, cuatro chicas guapísimas, Acapulco, que bueno, es una belleza. Entonces, es un súper proyecto, porque estás rodeada de caballeros muy bonitos, muy galanes, y entonces, pues, sí, no, pero de todos modos, independientemente de que si está feo o no está feo, está rodeada de hombres, de caballeros, y de otras compañeras que ayer tuve la oportunidad de ver un programa en donde estuvieron, en donde tú te haces llamar bueno, no te haces llamar, y te hicieron la pregunta de ver de quién es la más sorris, o cómo dijeron, y que tú solita luego te apuntaste. Imagínate, ¿dónde se pasaron eso? ¿Cómo me la sabía? Pues fíjate, tú solita lo dijiste. No, pues los ocho somos muy reventados y no se lo pueden perder, ¿eh? Es un programa muy fuerte, aparte. Pues es muy fuerte, es lo que cualquier chavo haría, cualquier chavo con inteligencia en esa situación haría. Oye, Karime, ¿y así te portas en la vida real? Bueno, algunas veces en el verano nada más, pero... No, pues nos gusta divertirme, tengo 22 años, pero pues todo con responsabilidad. Somos de la edad, no te ¿Cómo preocupes. Te sientes ahora que estabas en la radio? Igual, mucha gente siempre como que se imagina cómo son los locutores. Ok. De ahí pasas a este gran proyecto y ahora resulta que hasta en los camiones espectaculares, en todos lados estás. ¿Qué sientes de verte en tantos lugares expuesta? Ay, pues me encanta, ¿no? Salimos muy bien en la foto. No, bueno, sí.
Y pues muy padre, muy padre, muy contenta con el proyecto y pues a darle, ¿no? A seguirle y a crecer en todo esto. ¿Cómo llega, cómo se hace el casting de Acapulco Shore? Ay, no, bueno, yo me la volé. ¡Ay! No, no, bueno. Sabes, ¿cómo que se la voló? Se la voló. ¿Qué bailes son? ¿Qué des tus mejores pasos? ¿Qué te gusta tomar? ¿Qué a dónde te gusta salir? ¿Qué hagas algo extrovertido? Pues fue un ratito de callbacks, de un largo proceso, pero pues... Y te quedaste. Increíble, y me quedé. ¿Pero cómo empezó? O sea, ¿viste algún casting? Yo vi, me llegó un mensaje a mi teléfono así de, no, pues casting de chavos de buen ver, que les guste la buena vida. De buena pechonalidad. De buena pechonalidad. Y dije, creo que, pues como que... Doy el ancho. Igual y doy el ancho, ¿no? Vamos a ver. ¿Y lo diste? Claro, ¿diste claro el ancho? ¿Por qué no le avisaron a Sheila? Ella hubiera dado también el ancho. No, ella se pasa de ancho. Pasa de ancho la mujer. Oye, ¿y dentro de este grupo que formaron, que son tres mujeres? Cuatro mujeres y cuatro hombres. Cuatro hombres. Ha habido ya rivalidades. Amoríos. Digo, a fin de cuentas, ¿quién pues, se tiró están a quién? En una todo edad que... Ve a Memo. O sea, parece horno no las 24. Parecemos íntimos, pero afuera no nos hablamos. A la casa, no nos party hablamos. Ah, sí. Bueno, ¿hubo pleitos o no? Ay, hubo de todo. Hubo amor, desamor, pleitos, rivalidades... ¿Te enamoraste de alguno de ahí? De la casa no me enamoré de Acapulco, quedé fascinada, es un lugar hermoso, sí, divertidísimo, y hay chicos guapos, gente bonita. Hay que estar ahí, Memo. Pero de los chavos, no, están muy guapos, son muy buena onda, pero pues ya los tienes diario ahí. Ya, ya, esa carne ya está muy vista, hay sí, que ver cosas nuevas. Ya está muy vista y vaya que encontramos muy, muy buen ganado. Pues déjame decir, déjame decirte una cosa. De mucho buey, fui entonces yo a Acapulco, me encontré a este ganado en la playa de la Condesa y entre las rocas. Ay. No creo, porque nosotros somos de la costera Miguel Alemán. Sí. Nada, de Caleta, mijo. No, por eso, no te confundas, reina, ¿eh? Sí, estamos revolcándote. Ahí entre las piedras. Y que por lo menos yo sí, no que tú ibas buscando por lo menos un lanchero y ni eso encontraste. Pues para que manejara la lancha, mijo, porque yo quería ver a la Virgen de hundida. Pero, ¿cuánto tiempo estuvieron en Acapulco? 35 días dentro de la casa. ¿Y qué tal el bronceado? ¿Quién te bronceaba? Ay, ¿quién pues te ponía el aceitito? El pues oye, el señor Sol y los chicos de la playa. Oye, pero ya terminó la grabación, ya está el final, todo. Ya todo, todo. ¿Cuántos episodios armado son? Son 13 episodios. Ajá. Vamos por el 7 este fin de semana. Ok. Y bueno, pues no se lo sí pierdan. Pero va a haber segunda temporada. ¿Qué les ha dicho la producción de MTV? No sabemos, gente, pidas una segunda temporada. Sí. Pero pues no está en nosotros, está en la gente que nos ve. Y pues en base a los resultados esperamos que... La respuesta del público hacia contigo, ¿cómo la has visto? Pues hay de todo, hay gente que habla muy bien, hay por ahí gente que ataca, pero mira, mientras hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Mientras... Y me encanta, la verdad es que chicos súper buena onda, mandan fotos, mandan, hay de todo un poco, síganme en mis redes sociales. ¿Te han hecho propuestas indecorosas a través de sí las redes sociales? Sí, sí, sí. Sí, a ver. ¿Cuál es la más fuerte? Pues por ahí me mandan unas fotos medio cachondas. Ay, luego mándanosla. Que sí, sí me aviento, que sí, sí voy a querer. ¿Sí te avientas? Dependiendo de cómo esté la foto, vamos a ver. Mándanosla y nosotros te decimos okay, con cuál sí, que con cuál no. Que manden fotitos, ¿no? Y hacemos aquí un concurso. Padre. Oye, sí. Oye, una cena. Una ¿no? cena. Oye, Karime, ¿y a dónde quieres dirigir tu carrera entonces? Bueno, pues yo antes de este proyecto soy conductora y pues quiero seguir en eso. ¿Te vas por la conducción entonces? Me voy por la conducción. ¿De radio o televisión? Televisión. Ahora televisión, pues para lucir un poquito más. En mi cuerpo. Oye, ¿y hay propuestas ahorita? Pues por el momento no, por el momento estoy enfocada en MTV 100%, pero bueno, pues no me cierro. Y por parte de MTV, ¿no tienen alguna propuesta más adelante? Yo digo, ya concluyendo esta etapa de seguir en algunos otros programas, tú y tus compañeros. ¿O tú sola? ¿O todavía pues no? Por el momento no, ahorita estamos enfocados en Acapulco Shore 100%, todavía faltan, vamos a la mitad de la temporada, entonces pues... Nuevos personajes están por llegar, supongo. ¿Cómo te ha cambiado la vida antes de este reality? Porque al final te está dando también una proyección internacional. Me cambió la vida más que nada en el aprendizaje en la casa, ¿no? Que pues valoras muchas cosas, convives con 8 desconocidos. Y bueno, en mi vida normal, pues yo sigo siendo Karime
Y bueno, pues lo que salga, ¿no? Sobre todo que hubo, o sea, era un mundo como más de reventón, de desmadre, de chupe y esto. Ay, no, no, no. ¿Qué? Lo que hacemos en tu casa, ¿qué vocabulario, Carlos? Sí, la verdad es que... Pero me refiero que hicieron amigos. ¿Qué pasa después de ahí con este grupo? Pues los 8 ya no nos queremos separar. Ya somos... Muégano. Muégano. No, en la casa hubo pleitos, hubo... Los nuevos OV7. Como 8. Somos los nuevos. Haz de cuenta. No, pues nos llevamos súper bien, o sea, las niñas ya somos súper amigas, nos vamos de shopping, nos vamos aquí, rico. Nos vamos acá. Los chicos, los 4 chicos, o sea, hasta parecen novios. Que MTV, sí les, MTV sí les dejó para pues, irse de shopping, irse de aquí para allá. No, ¿a poco pagaban? esa no me la sabía, a mí no me llegó. Oye, sé que estás por irte de vacaciones o de trabajo a Colombia. Ah, bueno, pues es que ya viene Navidad y pues vámonos de ahí vas vacaciones. A pasar las me fiestas. Me voy a ir a Medellín. ¡Ay, qué rico! Ay, bebé, y dice que no cobra. Pero dime una cosa, ¿vas a Medellín de vacaciones y vas a regresar así o nada más vacacionar? No, voy a ligarme unos chimbitos. ¿O vas de unos, trabajo? Unos parceros, no, voy de pleasure totalmente. Okay. Me encanta Colombia, me encanta el acentito colombiano. Entonces, ¿cómo así? Un saludo a todos nuestros parceo. Amigos de Colombia que nos están viendo en estos momentos. Y pues a bailar un poquito, ¿no? Que allá se baila mucho. ¿Qué parte todo. Vas a ir? Medellín. ¿Nada más? Nada más. Ok. ¿Y por qué momento. Elegiste Medellín? Pues porque ahí están unas amiguitas. Entonces, ¿por qué? Porque pues... puede, ¿por qué? Porque quiere y ¿por qué? Porque tiene. No sabes, ¿qué tal si es fan de Betty la Fea y quería ir a conocer a Beatriz Pinzón? No sé. No, tengo unas amiguitas por ahí muy lindas. Y pues... Ah, yo creo que es mi amiga. Yo también. Creo que muchos o muchas ya también te están mandando besos a tus amigas. Ay. Oye, tenemos muchas personas que nos están escribiendo en estos momentos y te están mandando saludos. Ay, muchas gracias. Así es, sigan mandando sus comentarios para Karime, para nosotros, para Carlos. Mira, Rogelio Barragán te manda saludos, un caballero Rogelio. Más también. Muchas gracias por conectarse a VIP. Muchas gracias. ¿Y tus redes sociales nuevamente? Karime-Akashore en Twitter y en Instagram. Y sobre todo, no se pierdan Acapulco Shore todos los sábados a las 10 de la noche. Repeticiones domingo 11 p.m. Y todos los episodios los pueden encontrar en mtvla.com. ¡Ay, me encanta! ¡Aprende, mija! ¿Cómo? A ver, otra vez. Instagram. Que diga Instagram otra vez. Instagram. A ver, vas tú. Instagram. No, bueno. A ver, tú. A ver, tú. Dila. Instagram. Yo. Twitter. Ahora di parangaricutirimícuaro. ¿Verdad? Es que así trabaja esta en la noche. Oye, ¿no te gustaría ser actriz? Pues, me gustaría, ¿no? Creo que hago muy bien mi papel. Oye, Karime, ¿no te han hecho ofertas como para alguna revista así sensualona? Pues, por el momento no hay propuestas. Híjoles, pues sí. Playboy. Pues, en estos momentos estoy muy enfocada en Acapulco Shore, después veremos. Ya, y siempre todas salen con lo mismo. Sí. No sé. Yo la vi como con 3 productores acá atrás. A mí no me vengas a decir que no. ¿Te daría miedo? La neta, ¿te daría miedo? No, ¿qué me va a dar miedo? Después de estar en Acapulco Shore, yo ya le perdí el miedo al día. Hablo. Enseñamos boobies y toda la cosa. Pues enseñar el cucurucho, pues, ¿por qué no? No enseñar, no, pero pues, sí presumir. El mamey. Si lo tienes, oye, úsalo. Fíjate claro. Que, pero ¿te acuerdas de la portada de Esperanza Gómez? Sí. Que se rasura en forma de corazón. Muy bonito. Dios santo. ¿Tú también te rasuras así? Yo soy un lado de mujer. No, yo no. Ella está en estrella. Yo no uso. Ella está en... Ay, ¿cómo se relaciona? Yo no uso. Ella se hace grecas. Para andar en la playa, el traje de baño y todo eso, pues mejor no, hay que andar sin nada porque pues luego se asoma algo. Mira, no, okay. Tú muy bien. Tú oye, muy bien. Y ahorita andas de novia con alguien, pues algo. De pelo suelto, ¿no? Solterita y cotizada, disfrutando el momento. Sí, cotízate. Cotízate, no, porque claro. Luego ya acaba. Tarda... como Ruberle. Ay, no, ay, no, entonces sí. Yo sí estoy muy bien casado, sí. Amigo. Ay. Ay, dime que, de verdad que... Conste, ella dijo que sí se va a casar. Se va a casar. Vamos a traer al novio en turno. Alvarito de la Mora, por favor, hay que ir arreglando el peinado del señor porque ya hacemos casa. ¿Puedo ser madrina de algo? Claro. Ya me están casando. Ay, ya me están casando a mí. No, yo sabe cojín. De cojín. Ya veremos. Oye, Karime, fue un placer de ver tenerte aquí. Ay, esta noche en VIP. Por favor, tienes que regresar. Si se hace una segunda temporada, te queremos aquí. Y si no se hace y te vas para una revista porno, también te queremos aquí. Y queremos la portada y el disco y todo. No, y si se hace
hacen una, si se llega a hacer una segunda temporada, los quiero en la casa, ¿no? ¡Ay, ah, estaría padrísimo! Yo sí voy a enseñar el... Y nos digas. El tingilingilingui. Bueno, que vamos a... Termina en orgía eso. Vámonos okay. A un corte comercial. Les recuerde, escríbanos a nuestro Twitter, @programa_VIPink o en facebook.com/programa_VIPink. Un saludo antes de irnos. Pedro Toral, díganle a Karime que es la mejor y que mande, le mande saludos. Muchas gracias. También Ali Calderón. Ali Calderón, besototes. Muchas gracias, Karime. No, a ustedes encantada. Muchas gracias por la invitación. Osito, te amo. Es el Pinker. Vamos y regresamos a VIP. Pink. Lesbianas y homosexuales. Que lesbianas y homosexuales se casen, puedo conceder, porque ya están muy grandecitos para saber lo que hacen con sus vidas. Pero de ninguna forma estamos de acuerdo en que tengan hijos. Porque esas niñas y niños van a ser muy discriminados por nuestra sociedad. Esta afirmación está llena de prejuicios y es insostenible. La maternidad y la paternidad son decisiones personales. Lo que ha sucedido en México es que los gobiernos y sus instituciones se han negado a reconocer derechos a lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, transgénero y a sus familias. Esto lo único que hace es promover la discriminación y la desigualdad. No podemos seguir negando la existencia y la urgente necesidad de derechos a familias homoparentales y familias lesboparentales. Lo que tenemos que hacer es educar a la sociedad para que la discriminación deje de ser una constante. Podemos estar o no de acuerdo, pero lo que no puede seguir sucediendo es que en México haya personas sin derechos. Dialoga con tus prejuicios y sumemos por la igualdad. Seguimos sumando a la campaña de Dialoga con tus prejuicios, esta campaña que está causando sensación en estos momentos, porque, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es dialogar con nuestros prejuicios. Y sobre todo que lo esas pienses. Vendas de los ojos, de esas telarañas que no hacen nada bien a la sociedad. Nosotros como mexicanos tenemos que crecer juntos, dialogados de las manos. Mismo. Así que dialoga con tus prejuicios. Con tus prejuicios. No, de verdad, es momento de quitarnos el tabú y tantos miedos que nos rodean. Así Oye, es. Esta semana estuvo como bastante fuerte con el chisme. Bastante fuerte estuvieron los chismes y seguirá porque viene para largo todo esto. No sé. ¿Cómo ves? Oye, me siento como el tío Gamboín con tanto peluche y tantos monitos, pero bueno. No, se parece más a esta cosita. No, bueno, pues les comento, querido Memo y Carlos, que está nuestro amigo Rocoso, que es primo hermano de Pinker, que nos está acompañando esta noche aquí en VIPink. Y lo padre de Rocoso es que puedes conectar tu celular y a través de la patita...
estamos escuchando la música que tienes en tu celular, ¿cómo ves? Si ustedes lo quieren, al ratito, vamos a decir la mecánica para que se lo lleven a su casa. Esta promoción es válida solamente para gente que vive, obviamente, pues aquí en el Distrito Federal. Entonces, estén muy al pendiente si Rocoso puede irse a tu casa. Si se lo quiere llevar a alguien, pues solamente que pague el envío y ya, no hay problema. Pues no sé, eso sí será como que mucho show, pero por lo mientras, aquí en el DF estén al pendiente. Y próximamente vamos a tener boletos también para la entrega de los premios Telehit que se llevarán a cabo aquí. Aquí en la ciudad. Aquí en la ciudad. De México, no aquí en Radio TV MX. Pero aquí somos en VIP, somos un programa que sí vamos a tener boletos para el concierto de Telehit, estén al pendiente. Y como somos VIP, boletos muy VIP. Exactamente. Oye, filado, ¿qué tal si entramos a las rapiditas de Memo López? ¿Las tenemos listas? Vámonos. Tenemos 2 minutos al reloj. Pues déjame que nos lo pongan ahora. Bastante sorprendida se vio Carmen Salinas luego de que un atrevido seguidor la acosara mediante redes sociales, aunque también contó la peculiar manera en que lo enfrentó, pues la actriz aseguró que un usuario que la sigue en Twitter le envió fotografías de él desnudo y sosteniendo su parte íntima entre las manos, por lo que ella no dudó en responderle con un jocoso refrán: si quieres crecer fuerte y sano, cómete lo que traes entre mano. Mi querida Carmelita, muy bien por poner en su lugar a ese hombre, pero por lo menos se hubiera retuiteado para darnos un taco de ojo y crecer junto con él. Después de tantos rumores, se confirma la salida de Pedro Fernández de la telenovela Hasta el Fin del Mundo. Se había dicho que la esposa de Pedro estaba muy celosa de las escenas de pasión entre su esposo y la actriz Marjorie de Sousa, y que le había pedido que dejara su papel en la producción de Nicandro Díaz. Hoy se confirmó que David Cepeda entra a suplir al personaje del chaparrito montaperros. ¡Ni modo, mi Pedrito! Tú no pudiste con la novela y vemos que tampoco puedes con tu esposa. Ojalá el guapo de David Cepeda levante por lo menos un punto de rating de la novela tan desangelada que presenta Mi Casa. Liliana Lago habló de cómo es su relación con Cuauhtémoc Blanco, con quien tiene una hija de 12 años llamada Bárbara. La actriz y modelo y conductora comentó que ella y el futbolista son grandes amigos. Ah, qué pinche preocupado me tenía de no saber cómo era su relación, fíjense. Ni podía dormir del pendiente en que me tenían. Pero ahora que ya lo sé, ahora sí podré comer a gusto. Ahora sí que Justin Bieber nos sorprendió. Es bien sabido que el cantante es aficionado al box y lo practica, pero esta vez compartió un video de su entrenamiento y se ve muy concentrado. Pero lo que más llamó la atención fue que su vestimenta hiciera referencia al símbolo patrio mexicano. No sabíamos que tuviera tanto amor por nuestro país, pero ojalá no se meta una vez más en problemas por atreverse a hacer esto, pues cabe recordar que Miley Cyrus ofendió a los mexicanos en uno de sus conciertos por estrechar su trasero con la bandera mexicana. Pues ojalá que no lo haya hecho con maldad y sí para mostrar cariño hacia nuestro México querido. Pero de lo que estoy seguro es que muchos de nosotros ya quisiéramos ser parte de esa aguilita postrada en ese... ¡Tiempo! ¡No! ¡No pudiste terminar ese chisme! Te lo vas a tener que comer. Te lo vas a comer todita. Te costará. Oye, qué fuerte lo de Pedro Fernández. ¿Qué, ¿eh? ¿De qué? ¿Del charrito montaperros? Pues que... es que ha sido como un... esa telenovela fue? Desde que empezó. Ha desde antes de que empezara, problemas. Sí. Fíjate desde antes que, de que empezara. Cito mucho una columna de Lupita Reyes. Desde que empezaba la preproducción de esta telenovela hubo muchos problemas en el casting. Que, por ejemplo, Pedro Fernández no se quería cortar el cabello. No, bueno. Y sufrieron por eso. Quiso cobrar mucho y tiene razón. Dijo, si les pagan mucho a los extranjeros, ¿por qué porque a mí no? Por supuesto, creo que ahí hizo bastante bien. Ahora, pues, sabes que la telenovela no ha funcionado, no le ha ido bien. Y, pues, tienen que modificar la historia, el libreto. Él no quiere hacer escenas de cama. Se rumoró muchísimo que era la esposa, que no quería. Que no creo tanto, porque estás de acuerdo que tiene 30 años de carrera... O sea, ha hecho muchas telenovelas, películas pero y demás. Sí es cierto, ¿no? Y a sus 50 años que lo esté celando la esposa, está extraño. No, pero como no extraño. Lo has visto en escenas fuertes, creo yo. ¿Con Tatiana en Vacaciones del Terror? Bueno, yo lo vi. Seguramente. ¡Yo lo vi! A lo mejor no es la esposa tanto que lo quiera celar, sino como él mantener como una imagen... Estamos de acuerdo que no tiene el cuerpazo como para andar enseñando. Estamos de acuerdo que eres actor. Si eres actor, bueno, pues se supone que... Pues sí, dime, ¿él es actor? Él es cantante. Claro. ¿Él es actor? Es cantante. ¿Es actor? Bueno, pero entra en su lugar David Cepeda. Es galán. Es una gran señora. Bueno, pero aclarar que... Él es galán, para mí es un muy buen actor. Digo, o sea, no es López Tarso, pero sí. Más que Pedro Fernández. Y además yo creo, Memo, que sí va a levantar la... Pues por no creo, porque es una historia, recuerda que es una historia que al final Pedro es un personaje popular
y la gente lo quiere. Y obviamente el rating de la telenovela también es por la gente ¿por qué que seguía se fue? A Pedro. Pues por las diferencias que tuvo con el productor. Se manejó él que dice estaba que enfermo. Es por salud, pero como tú dime, ¿lo viste enfermo? Nunca lo vi enfermo. Aparte, toda la vida ha hecho palenques, ha hecho 10,000 cosas. Y ya ha hecho telenovelas al mismo tiempo. Él dijo que está enfermo, no quiso especificar qué, entonces uno se puede imaginar 10,000 cosas. Claro. Pero pues no es cierto. Bueno, entonces en la trama va a entrar uno y por una puerta y sale el otro por la otra puerta. Cosa que solamente había pasado con Rosa Salvaje, ¿recuerdan? Cuando Valentín Pinstein corrió. No, pero bueno, hay varias telenovelas. Bueno, pero me refiero que de los principales y de la más sonada. Bueno, que nada todo personal. Recuerda, fue Felicia Mercado y que entró en la siguiente puerta Edith González. Pues sí. Ah, no, claro. No pero... sabemos aquí, por ejemplo, Ruberli. Hoy está en dentro de 10 minutos. ¡Ay, pobrecita! En su lugar. Pero acuérdate que nada personal, se fue a Ana Colchero y entró Alfa. Alfa, el mono. Me acuerdo cómo se llama, que era muy buena la actriz. Ali Calderón, ayúdame. Ayúdanos, ¿cómo se llamaba la actriz? ¿Cómo se llamó la que entró en lugar de Ana Colchero en nada personal? Era guapísima esa mujer. Alfa Costa, según yo, no, era... No, Alfa Costa era Morelia, entonces, por pero Dios. Como sea, el chiste es que se va, David Cepeda entra... Que es el mismo personaje, bueno, recalcar. ¿Y le pagarán lo mismo que le pagan a Pedro? Pues yo creo que hasta más, porque tienen que levantar la telenovela. Lo que sí dijo el productor es que están en duda si la canción se quedaba o no. Pero de muy buena fuente, supe que Julián Álvarez... es el que interpreta el nuevo tema. Entonces realmente ahí se ve el pleito, porque ¿por qué no conservar el mismo tema? O poner un tema de David Cepeda. Ay, no digas ridículas. No, pero ¿por qué no? Digo, si él es cantante y así como le dieron la oportunidad a Pedro Fernández de cantar el tema, David Cepeda tiene todo el derecho de cantar. Bueno, pero ya, o sea, ya editada la canción, va a salir en la novela, no lo va a escuchar en vivo. Pues no, la verdad le auguro mucho éxito a David Cepeda en este nuevo proyecto. ¿Por qué? Yo le auguro un fracaso. No, es que no. O sea, imagínate, súbete a un barco ya que zarpó, está muy cañón y la tiene complicada David. Es momento también de echarle la mano. Es que es una telenovela. Recuerda el éxito de la telenovela es el libreto. Y vas a empezar a modificar un libreto, entonces ya la historia la vas a modificar completa. Según esto, no se va a modificar la historia. Claro que sí. Entra uno por una puerta y sale el otro por la otra puerta. Es el mismo personaje, el libreto sigue igual. No, el libreto se modifica y por eso fue el pleito, porque ya vienen escenas de cama, cosa que no había originalmente. La telenovela no funciona. Pues por David Cepeda, mujer... ahora sí vería la novela. A ver, Pepillo Origel, cállate, deja a ver, Verónica a los, Gallardo. A los artistas, no va a funcionar ese porque Memo, mira, ¿a ti qué te interesa más a ver? ¿A David Cepeda en boxers o a Pedro Fernández? Nada, no, porque la novela no me atrapa. Lo que te atrapa es la telenovela. Exacto. No, ahí tienes a La Tempestad, tenías a William Levy, tenías al Español y fue un asco la telenovela, no tuvo rating y no se vendió a nivel internacional. No tiene el peso no para tiene una ángel para ser protagonista. No cura lo que es su debut y despedida de esta telenovela. Como protagonista. Bueno. Pero no, y en ventas internacionales es lo mismo. ¿Qué me cuentas de Gloria Trevi? No, ahorita vamos con Gloria en el siguiente bloque. Vamos a hablar de grandes telenovelas, es un programa que está preparando Televisa para el 4 de noviembre, donde van a hacer un homenaje a los temas emblemáticos de las telenovelas. 19 intérpretes de 32 temas son los que van a cantar con una big band, con una orquesta, perdón, con la sinfónica. Ay, como Disney Sinfónico. Exacto, pero aparte tienen una banda. Aparte tienen a un coro de 6 mujeres que cantan maravilloso. Todos ellos cantando con Thalía, con Alejandro Fernández, con Yuri, mira, con Patti Cantú, Alex Syntek, la banda El Recodo, Cristian Castro, Daniela Romo, David Bisbal, Emanuel, Fonseca, Cani García, la Margarita, la diosa de la cumbia, María José, Mijares, Pepe Aguilar, Ricardo Montaner, Susana Zabaleta y Fernando de la Mora, que ahí es como era está la raro. Canción de no, porque... Vivo por ella, que era con Marta... Andrea Bocelli. No, Andrea Bocelli, Marta Sánchez. ¿Sabemos cuáles va a cantar Thalía? Sí, va a ser la de quinceañera, Rosalinda, Marimar y Mariela del Barrio. Y María Mercedes volvió a quedar como fuera. Siempre, como siempre. No sabemos por qué. Es un programa que se va a transmitir a través de internet y de la plataforma de Televisa.com. Se va a grabar también para televisión abierta, se transmite el 21 de diciembre. Un programa de hora y media. Wow. 2 horas y media.
2 horas y media. Sí, pues sí, 2 horas y media. La ventaja de que lo veas por internet también va a ser que está la tecnología Second Screen, que se maneja en todo el mundo y en México apenas como siempre llegando. Está entrando. Bueno, ya ¿qué llegó? Second Screen, que son la cámara, por ejemplo, nosotros tenemos 3 cámaras. Esta de acá, ajá, una que está por acá. Y la mía que está aquí enfrente. Y gracias a los camarógrafos que están tras. Exactamente. Que muchas son, gracias. Que son microscópicos. Bueno, el de allá es gay. El de acá también. Bueno, el second screen es obviamente la cámara que está como atrás en la misma toma. ¿Sí me explico? Ok, sí. Y le va a dar un seguimiento como interesante. Okay. Tiene una oferta de video on demand donde vas a tener como exclusivos. Tú escoges la cámara. Exactamente. Vas a poder ver detrás de cámaras, revivir los musicales. No va a salir un disco, no va a salir un DVD. Simplemente es un homenaje a los grandes temas de telenovela. Y la gente que, bueno, pues no. Sí, por los derechos, supongo, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Y se va a convertir en un espectáculo de comedia musical. No va a ser un concierto, no vas a ver a. Lo dijo Luis de Llano. Ajá. Luis de Llano y Marco Flavio, que Marco no deja Flavio de hablar. Fue el que dijo que no va a salir un conductor así de. Ay, muy buenas tardes, bienvenido, su pinche madre, ¿cómo está? Este Viva es México. Pink, nada, no. Nada. Va a ser un espectáculo, va a empezar, tercera llamada, inicia, entran, hacen el show. Uno tras va a haber otro. Malabares. Porque todo. Aparte, vas a tener. Para que tengas una idea de cómo va a estar ubicado el foro, está como en un cubo donde vas a tener arriba el cielo, van a estar pasando imágenes de las telenovelas, de las telenovelas que están homenajeadas, claro. Con también algunos argumentos previos en internet de los protagonistas y de los que cantaban el tema de la telenovela. Dentro del foro, una sola barda, digamos, es la que queda libre, todo lo demás, arriba, abajo y el techo es pantalla. ¡Wow! Y está es una producción que están muy ambiciosa. Arriesgando la mucho. Cual están arriesgando mucho para ver cómo funciona. Bueno, además también traer a Thalía para Alejandro Fernández. Y quedaron muchos fuera, porque claro. Vicente Fernández, Juan Gabriel. Lucero. Bueno, o sea, está vetada. Muchos. Filipa Giordano, que también Chayanne, pero Filipa que hizo. Pues también cantó. Ricky Martin. Pero eso era en Azteca. Por eso ya no es invitada. Ricky Martin también quedó fuera. Bueno, y para aclarar nada más lo que decíamos que es como una comedia musical, va a haber un ballet que va a estar también haciendo pues su espectáculo. Mientras... Como adornando la música. Y se veía increíble, nos pusieron un previo de Alex Sintek cantando Loca de Los Exitosos Pérez. Loca. Bueno, esa y Memo era muy se paró buena en esa chinga rola. Y se paró enfrente. Y ya te estaban llamando, mija, y ibas para allá. Hablan a mí, ¿qué pasó? Oye, me da pena cortar el chisme, pero es momento de irnos a un corte comercial y volvemos aquí en Vía y a Justin Bieber. Vamos y regresamos. Ya regresamos a VIP, muy bien acompañado con Paco de María. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Muy, muy bonita noche, gracias por acompañarnos y engalanar esta noche VIP. Encantado de estar aquí con ustedes y poderles presentar mi disco y platicarles de mis producciones. Eso y es todo. De mis próximos la eventos. Voz del Big Band, así te hacen llamar. Cuéntanos así. Un poco de tu concepto, por favor, Paco. Pues el Big Band es el género que viene desde los años 20, y que se hizo muy popular sobre todo en la década de la Segunda Guerra Mundial y más adelante ya con cantantes muy populares como Frank Sinatra, como Tony Bennett, como Nat King Cole. En México también hubo una corriente de este género musical con orquestas como Luis Arcaraz, pero se perdió ya por muchos años, inclusive décadas. Y bueno, yo estoy tratando de retomar esta música que es totalmente en vivo, grabada con, de hecho mis discos son grabados con orquestas de 45, 50 músicos. Revivir un poquito canciones de otra época junto con canciones inéditas también, con arreglos orquestales, pero con un sonido moderno, con un sonido juvenil, que afortunadamente me está dando la oportunidad de llegarle a las nuevas generaciones que no conocen este género musical. ¿Y por qué escoger este género, Paco? Crecí con esta música, mi papá siempre desde niño
en los viajes familiares o los domingos siempre nos ponía la música de Frank Sinatra, de estas grandes bandas como Glenn Miller, inclusive la música mexicana de Pedro Infante, de Jorge Negrete, y entonces estoy retomando algunas canciones de esa época mexicana, adaptados al género que es norteamericano. Okay. En la semana estuve platicando con algunos amigos que saben mucho de música, y hablábamos precisamente del Big Band, de esta corriente, y me citaban a algunos cantantes extranjeros, y me dijeron, de México, Paco de María. Ah, qué buena onda. O sea, no hay más. No me dijeron así como... Ha habido algunos intentos de otra gente que canta otro género musical y que saca un disco de Big Band, pero regresa a su género, ¿no? Pues Mijares intentó sacar un disco de Big Band. Mijares sacó un disco que creo que no le... A mí no me gustó mucho ver eso de el ADO en Big Band. Lo que pasa es que yo no escuché el disco de Mijares, pero escuché, y de hecho tuve la oportunidad de cantar y conocer a alguien que lo hizo muy bien en Estados Unidos, que es Polanka. Ajá. Que grabó canciones de Nirvana o de Soundgarden adaptados al Big Band, pero muy bien. De verdad, con un gran sonido. No sé qué tal quedó el disco de Mijares, pero... Pues yo lo tuve, pero... Sí, está increíble. Pero la neta, pongo más el tuyo. Me gusta mucho Mijares, la verdad. Pero creo que no fue un gran acierto en la carrera de Mijares este disco. Yo creo que Zapatero tu zapato. Es que fíjate que quedan pocos productores que sepan producir y arreglar sobre todo ese tipo de música. Afortunadamente yo hice mancuerna desde el inicio de mi carrera con el maestro Eduardo Magallanes, que viene desde la época del Festival OTI, inclusive así antes, es. Que son expertos y que tienen el oficio de arreglistas, que ya no existen, y que sobre todo arreglan orquestas, ¿no? Yo con él aprendí, afortunadamente ya en este nuevo disco tuve la oportunidad ya de coproducir musicalmente y arreglar algunas de las canciones, pero todavía sigo, obviamente, pues no dejo de trabajar con esta gente que es experta en este género musical y que me aconseja. Oye, originario del estado de Sonora, del hermoso estado de Sonora, besotes. Y uno podría pensar que es el norte, pues uno va a escuchar pura banda. Norteño, todo eso. Y tú te centras en otro género, dices por que te jalaron tu familia. Tengo entendido que tu abuelo le dio clases y entre Manuela Torres, a grandes artistas. ¿No ha habido acercamiento con alguna de esas estrellas para, llegar a hacer duetos? Mi abuelo sí tuvo la oportunidad de fue un maestro muy reconocido en la década de los 70 y los 80 aquí en México. Uh-huh. Él era español y le dio clase a Yuri, a Manuela Torres, Vicky Carr, Emanuel, José, Fernando de la Mora. Sí he tenido acercamiento con Yuri. De hecho, me encanta como canta. Me gustaría algún día hacer alguna colaboración con ella. Ya platiqué de la idea. Vamos a ver si se puede lograr más adelante. Eso sería increíble. Porque sí pedimos, la verdad, un concierto como de Yuri, onda sinfónico. Ya sin las plumas y sin nada. Yo también. Así. Yo creo también. Que tiene todo, es que tiene la voz todo para hacerlo. Creo que eso es lo que ella debería de hacer. Exacto. Un concierto. Oye, ¿y así cómo llegas a proponerlo a la disquera? ¿Cómo fue este proceso para que grabaras tu primer disco? Yo llegué aquí a México a los 17, 18 años. Los 18. Ya venía con algunos estudios. Estudié música desde los 14 años más o menos en Estados Unidos. Viví casi toda mi vida en Estados Unidos. Y empecé a tocar puertas, empecé a relacionarme con gente. Conocí al maestro Eduardo Magallanes. Y me dijo, ¿sabes qué? Todavía te hace falta más estudios. Entonces me fui todavía a estudiar 3, 4 años más. Hasta que ya regresé. Yo había pensado que ya no iba a regresar o algo, ¿no? Entonces regresé 3 años después. Ya con un poco más de preparación, ya no tan verde. Y empezamos a armar el proyecto, hicimos un par de demos que fueron Perfidia y Alma Mía, que formaron parte de mi primer disco. Lo presentamos a Universal y de ahí arrancó todo. Wow. Pero sí fueron 7-8 años de tocar. El maestro puertas. Magallanes es el que cita Juan Gabriel en su disco. Sí, maestro Magallanes. Sí, Maestro Magallanes. Es que él ha trabajado con Juan Gabriel y con muchos artistas más desde el inicio de su carrera. Okay. De hecho, Magallanes fue quien firmó a Juan Gabriel en aquel entonces en Arreola, creo que era la disquera. Ahora tenemos este material, el nuevo. Sí, es mi tercer disco de estudio. Aquí está. Si lo ven, ahí estamos. Bueno, aquí podemos encontrar también grandes temas.
Entre ellos está Granada, wow. Frenesí, que en lo personal es de mis favoritas. Contigo en la distancia. Contigo en la distancia, que por ahí vimos el video. Muchísimas gracias. Siempre sales súper elegante en tus videos. Sí, y ahora que está en Acapulco. Es parte del concepto. ¿Quién sí. te asesora cómo vestir? Nadie, yo. ¿Tú solito? No, pues sí. Qué buen gusto, papá, porque... Gracias. En el video este de Acapulco, ajá, te ves increíble. Yo estaba, tuve la oportunidad de estar viendo videos. Yo te veo en el escenario y te veo muy diferente. Llegas aquí, te veo un chico tímido. Es que ¿eres sí, así? Sí, soy un poco introvertido. No. Soy un poco introvertido en mi vida normal. O sea, no... Mijo, es que uno te ve a ti, yo porque te conozco. No, es que desde que llegó... No, es que desde que llegó, dijo, yo no quiero estar al lado de Ruberli. Porque ya no hay espacio. Pero ya no se podía. ¿Qué hacíamos? Dijimos, es que es la señora Maxine Goodstein, haz de cuenta. Estamos acostumbrados a que en todo el medio artístico, la mayor parte de la gente que nos dedicamos a esto, son muy extrovertidos, ¿no? Yo, la verdad, soy un poco más reservado, más conservador en ese aspecto. Pero sí en el escenario, sí me siento muy cómodo en el escenario. Sí. Oye, y aparte de la música, las canciones las conocemos, las ubicamos, a lo mejor los chicos o nuevas generaciones no las conocen originalmente. ¿Cuál es tu aportación para darle ese toque diferente aparte del ritmo? O sea, ¿tú cómo le metes ese sentimiento? Pues muchas de ellas, como Frenesí, y que es la que te gusta a ti, uh-huh, pues esa sí es una canción que de hecho las grabaciones que yo conozco son de... muchísimos años. Ahí, por ejemplo, pues es totalmente mi estilo como yo la grabo, porque, o sea, no lo puedo comparar con mi grabación con alguien que la grabó en los años 50 o 60, sí, 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 ¿no? Hay canciones como Contigo en la Distancia que sí se han grabado un poco más hacia acá, en los años 90, la grabó Luis Miguel, inclusive. Si escuchas tú mi versión, no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver, pero eso es parte de mi propuesta. La parte del sonido también de los arreglos no tienen absolutamente nada que ver a cómo se han grabado anteriormente, que es mi sonido. O sea, gente dice, ¿por qué grabas canciones de otra época? Porque en principio son canciones que ya no se componen de esta manera. O sea, ya no existen, para mi gusto, compositores que hagan este tipo de canciones. Sí hay compositores buenos, pero para mi gusto es un poco más ligera la forma de componer hoy en día, mucho más cotidiano, el lenguaje no es tan poético, no es de usar metáforas y todo esto. Y también armónicamente no entran mucho en este género musical para mi gusto. Estas canciones, digo, no tienen épocas, aunque se hayan compuesto en los años 40, pues siguen vigentes, tienen lenguaje vigente, y yo se las quiero llevar a las nuevas generaciones, pero con mi estilo, como se hacía antes. En aquel entonces grababa un tema Pedro Infante, y también lo grababa el mismo Jorge Negrete, y luego Javier Solís, ¿no? Pero eran versiones. También meto canciones inéditas, tengo canciones inéditas. No todas las canciones que son versiones son de la época del bolero, sino vienen canciones también de la década de los 70 y 80 que cantaron Julio Iglesias o Roberto Carlos o El Puma. Y algunas canciones en inglés también. Y de hecho, uno de tus éxitos es de Roberto Carlos, ¿no? Sí. Ahora. Desahogo, que fue el primer video que grabé de este disco, que me encanta el video, es de Roberto Carlos. El que estábamos viendo hace rato era de la cantó El Puma, que es de Manuel Alejandro la composición. El de La Playa es de Julio Iglesias. Y en la próxima semana lanzamos Granada, que es de Agustín Lara. Oye, sé que viene para el 28 de noviembre Lunario otra vez. Sí. ¿Qué sorpresas podemos encontrar en esta ocasión? Pues va a ser la presentación oficial del disco en vivo. Ok. Que de hecho, digo, les comento que el disco, una de las sorpresas que me ha dado, aparte de que, digo, fue un trabajo, pues una experiencia única, porque es la primera vez que yo participo como productor y como arreglista. El disco duró y todavía sigue. Lleva ya 5 semanas en los primeros lugares a nivel nacional. ¿En tiendas puedo decir los nombres? Sí, sí, okay. Sí. El mix-up duró 4 semanas consecutivas. En Sanborns todavía está en los primeros lugares. Y me sorprende mucho porque mi música no es algo que esté en toque todo el tiempo para llegar a los primeros lugares, ¿no? Porque estaba, por ejemplo, en mix-up, primer lugar Camila, segundo lugar yo y tercer lugar Chayanne, y dices, okay. Pero está bien. No, está, dices, dos artistas continentales conmigo que apenas estoy en desarrollo de mi carrera, dices, qué padre. ¿Es difícil entrar a la radio con tus rolas? Sí, es muy complicado, con las rolas que sean. Con las que sean. Sí. Recuerda que la payola es
muy cara. ¿Cómo? Para no decirlo yo, dilo tú. La payola es muy cara. Pero entonces, el 28 en el Lunario es la presentación del disco. Exacto. ¿Y tendremos sorpresas? Sí, digo, en principio voy acompañado de 20 músicos en vivo, que es... Que vale mucho la pena porque el Lunario no es un lugar tan grande, no. Entonces ver a toda esta orquesta dices, wow, ¿no? O sea, a veces hay gente que ni al Auditorio Nacional lleva esta cantidad de músicos. Estoy metiendo una producción completamente nueva y mucho más grande a lo que estoy acostumbrado a hacer, que es parte de mi propuesta, que cada show tenga un crecimiento, que se vea el desarrollo, que se vea el crecimiento como artista y también, obviamente, la producción. Estamos metiendo muchísimas pantallas y todo esto, que es muy padre, sobre todo para un lugar del tamaño del Lunario. Voy a presentar estas canciones por primera vez también, gran parte de ellas, junto con paso por diferentes épocas de la música mexicana y norteamericana, algunos homenajes a Sinatra, José José, inclusive un par de instrumentales para que la orquesta también se pueda lucir. De hecho, teníamos a José José como invitado, pero desafortunadamente está un poco mal de salud. Sí. Sí, yo me había emocionado mucho porque ya habían aceptado la invitación. Wow. Imagínate que dice que no llevan, hay producciones que no llevan todo, ni con Marisela ni las canciones aprendidas de Alleva. No, bueno. Y en el auditorio. Ahora que estás cantando también temas en inglés, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente proyecto que yo creo, es una de las metas, espero que se pueda lograr a finales del próximo año, es hacer un DVD y un CD en vivo. Qué rico. Sí. ¿Lo piensas hacer en el Lunario o en otro lugar? No, todavía no sabemos el lugar exactamente porque yo creo que esto será a partir de septiembre, octubre del próximo año, pero... A mí me gustaría adaptar un lugar diferente. Estaría bien bonito. Que no sea el típico teatro o el típico auditorio, sino que sea un lugar totalmente diferente adaptado con una... En las grutas. Algo... Allá. Estaría bien bonito. ¿Tú eres el productor? ¿Tú lo produces? No, pero estaría bien padre. Digo, si Arjona lo hizo. Ah, no, pues es que quiere algo diferente. Ya lo hizo Arjona. Algo. Comparas Arjona con nos vamos al Gran Canal o algo. Oye, al Gran Canal. Tu presentación en el Lunario, bueno, no va a estar José José, pero ¿tienes otros invitados? Estamos ahorita, tenemos un par de propuestas, pero todavía no se confirman. En eso ando. Es complicado a veces esa parte. Tampoco yo no soy como el gran fanático de... ¿De que vengan muchas personas? No, a mí no me encanta. A mí, inclusive como espectador, o sea, cuando yo compro boletos para ver a alguien más y traen invitados, a mí no me encanta. Sé que es algo que está de moda y que a la gente le gusta. La disfrutamos. La verdad yo no soy como el... Yo nunca lo comento, ¿no? Pero no soy fan de eso. Ah, pues está bien. Claro. Es mi show, yo pago. No, sí. pero sí tengo... Y aparte es complicado, ¿a quién metes con alguien que se adapte como a mi estilo? O sea, sí, igual y ustedes ayúdenme para saber a quién. El señor ni el presidente le hablamos. Oye, y le hablamos a Mijares. ¿Tú qué piensas acerca de estos realities en donde pues según tratan de lanzan cantantes y yo participé cantantes? En uno hace muchos años en Estados Unidos. ¿Cuál era? No me acuerdo cómo se llama. American Idol. No, eran Univision en Miami, de hecho. Alicante. Estaba muy verde. La verdad, yo no lo disfruté mucho. No me fue mal. Pero hablando, mercado técnicamente, y lo entiendo yo, o sea, porque la televisión es un negocio, 100%. Obviamente, ustedes van más hacia lo artístico. Qué bueno. Ya estoy seguro que esto lo están haciendo porque les encanta, ¿no? Nos apasionamos haciendo VIP. Me cuesta un poco de trabajo venir todos los lunes aquí. O sea, para mi gusto, cuando la industria se convierte 100% en negocio, pierde, ¿no? Un poquito, para mi gusto. Porque antes había... sabemos que es un negocio, siempre va a ser un negocio, pero antes se podía mezclar como esa parte artística con la parte del negocio. Del negocio, del business. Cuando yo participé en eso me di cuenta... Pues que no, o sea, te utilizan un rato ahí, y sí hay gente que te conoce, pero se acaba el programa y se acabó. Y ya caducaste, ¿sabes? O sea, entran otros y otros y sí, nuevos. Sí, o sea, y tú tienes que armar tu, pues como lo he estado haciendo yo, tu carrera, o sea. Y pues vas por muy buenos pasos, porque además, mira, eres un chavo atento, que siempre está dispuesto a acompañarnos y estás presente en diferentes medios. Vistes increíble, eres un ser elegante. ¿Soltero? Soltero, no, bueno. Sin compromiso, ya saben, apúntense. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, la página oficial es pacodemaria.com.
Ahí vienen las ligas para las redes sociales, que el Twitter es @PacoDeMaría, el Facebook es Paco de María Oficial, y el Instagram es @PacoDeMaría. Okay. Y bueno, recordemos que vas a estar el 28 en el Lunario. 28 de noviembre en el Lunario, los boletos ya están a la venta, va bastante bien en Ticketmaster. Tengan mucho cuidado, váyanse con tiempo, porque ya saben que allí en Hidalgo, en Avenida Hidalgo y Reforma, se ponen los que se van a ver a San Judas. Sí, ¿eso qué tiene que ver? Pues es que está muy cerca y váyanse contigo porque cierran toda esa avenida. Yo más bien sé que no hay estacionamiento original. Bueno, y aparte hay mucho tráfico, de verdad. Oye, se atasca. ¿Te gusta Gloria Trevi? Fíjate que me invitaron a uno de sus conciertos hace un año y el concierto me gustó muchísimo. ¿Sí? No era tan seguidor de su música, pero cuando vi el concierto me gustó bastante. Pues fíjate que Carlitos nos tiene una exclusiva. Viva el Sueño, perdón, se llamaba el programa. Gracias, Ali Calderón. Nuestra corresponsal. Gracias, Ali. Pues Gloria Trevi está estrenando un nuevo sencillo que está bastante loquito. Se llama 20 segundos. Ya no son 5 segundos. Tienes 20 segundos. 19, ¿podemos poner 18, la canción? A ver, vamos a escuchar un poquito. 16. Pero sí cambió totalmente. Super dance ahora. Super dance. Bueno, aparte la canción bien sugestiva. Oye, Carlitos, ¿cuándo se estrena esta canción? Ya está a la venta en iTunes. ¿En iTunes? Ok. Ya. La estrenó hace unos días. Arriba en ya está en el top también. Como todo lo que hace. Y el video va a dar mucho de qué hablar. Gloria Trevi, y lo sorprendente es que siempre evoluciona. No se queda como. Es como los Pokémon. Siempre van evolucionando. Qué güey eres. Bueno, les recuerdo que si ustedes quieren ganarse a Rocoso, nos tienen que mandar. ¿Dónde está Rocoso? Oye, Rocoso. Dije, ya se cayó. Pásanoslo. ¿Cómo se le llama el amigo de Pinker? Exacto, ok, ya lo dije. Aquí está. Ahí está. ¿Quieres ganártelo? Acá, a ver, acá está, acá estoy yo, acá estoy yo. Aquí está, mire. Este es Rocoso. Hola. Hola, hizo Rocoso. Tómate una fotografía y pones ahí en tu selfie el nombre del amigo de Pinker y se va contigo a tu casa. Tienes que ser del DF y obviamente tienes que seguir nuestras cuentas por supuesto. Twitter. ¿Qué son? @MemoLopezMar. ¿Y el tuyo? @SorrentoDeSiren. ¿Y el tuyo, Paquito? @PacoDeMaría. Perfecto. El mío es Ruberly-MX. ¿Y el del programa otra vez? Programa-VIPink. Igual que el del Facebook. Igual Facebook, programa, VIPink, todo junto. Y ya casi nos vamos. Bueno, ya nos despedimos. Y recuerden que mañana tenemos una repetición por la misma estación, RadioTV.mx, a las 2 de la tarde en punto. Así que si no se lo perdieron, no lo vieron completo, mañana a través de YouTube también. Entren a nuestro micrositio. Entren aquí en RadioTV.mx. Van a encontrar micrositio y van a encontrar otra vez el programa del día de hoy que nos estuvo acompañando. O los programas pasados. Exactamente. Y ahí se quedan. Ahí pueden poner comentarios, no me gusta, me encanta. Antes de despedirme, también quiero darle las gracias y comentarles a todos nuestros amigos que nos están viendo que VIPink tiene una campaña que da dulces a muchos niños de bajos recursos. Muchas gracias a todos los artistas que nos han mandado los dulces. A Eduardo Márquez y a su agencia, que hasta tamales nos trajeron. Exacto, muchísimas gracias de verdad por su apoyo. Y ya les estaremos mostrando las fotografías la próxima semana. Bueno, pues esto fue una emisión más de VIPink. Gracias. Ya nos están echando jotes. Esta es tu casa y bienvenido todas las veces. Gracias. Yo soy Ruberly, ahora en VIPink, y esto ya está. RadioTV.mx presentó